Bueno, Alejandra, digo clima de campaña, ¿no? Sí, tal cual. Ahora pensando en la campaña del gobernador, el 12 de mayo, en la fórmula Juan Schiaretti, Manuel Calvo, un hijo de San Justo, otro joven dirigente que junto a Martín también está acompañando al gobernador Juan Schiaretti, así que un orgullo del departamento. Mira, ¿quiénes han visitado hoy? Hoy ha venido los candidatos a legisladores por el departamento de San Justo, de Hacemos por Córdoba, Ramón Giraldi, Lili Garraza y Adrián Ginaudo. Y los actuales legisladores, Germán Prato y Graciela Brarda. Digamos que hoy tuvo en una especie de doble jornada, conferencia de prensa, primero, y después lograron todos juntarse acá, ¿no? Con varios mensajes que dejan su lectura, ¿no? Por ahí digo, creo que la unión hace la fuerza, ¿no? Que me parece que por ahí es donde se apunta, ¿no? Sí, tal cual. Uno lo que quiere es el consenso, el diálogo, la unidad. Es lo que a mí me aboca principalmente. Por ahí cuesta más, pero no es imposible. Es un desafío. Es un desafío. Creo que quedó claro lo que... La mayoría de la gente que inclusive puede sumarse, ayudar con su experiencia, lo dejó bien en claro, ¿no? Acá no pasa por lo personal, sino pasa por el partido. Claro, tal cual, es una cuestión, sí, del partido, es decir, el acompañamiento está y va a estar de los dirigentes de la provincia, de los legisladores, los actuales, los que vengan, los que ganen el 12 de mayo junto a la lista del gobernador, que seguramente estamos convencidos que va a ser un triunfo masivo, pero como dice Juan Schiaretti, la verdadera encuesta, la real, es cuando se cuentan los votos, y entonces tenemos que también ser consciente y con esa premisa. ¿Habrá capacitación para los fiscales, por lo que escuchaba? Sí, el día jueves van a estar capacitándose los fiscales, porque es boleta única, así que hay que salir a explicar más a la gente cómo es el tema, y van a estar acá coordinándose desde la unidad básica de Arroyito, la gente de Arroyito, la Tordilla y Tránsito. Otra de las cuestiones tiene que ver que, si bien es cierto, falta poco para la elección del 12 de mayo, también se hace hincapié en que se trabaje de alguna manera, si se quiere, paralela con el mensaje, pensando en lo que vendrá después las elecciones aquí en la ciudad, ¿no? Claro, tal cual, es decir, nosotros mediante consejo partidario, es decir, vamos paso a paso. Ahora es trabajar por la elección del gobernador el 12 de mayo. A posterior se va a tratar el tema local. Que ahí, bueno, obviamente las definiciones no creo que sean rápidamente, va a haber muchas reuniones, diálogo para llegar al consenso. Mi idea es el consenso, la unidad. Sí. Y es mi premisa y es por lo que yo voy a luchar de que vayamos todos juntos. Claro, porque el consenso mismo debería traer el hecho puntual de la unidad, ¿no? Creo que eso es la prioridad cuando se va a un hecho eleccionario. Sí, tal cual. Es decir, mucho diálogo, es decir, ver quién es el mejor candidato para nuestro partido, elaborar una lista de los mejores compañeros y compañeras que representen al partido y que seamos una opción fuerte para disputar la municipalidad, que tampoco no tenemos la fecha de cuándo va a ser la elección. Sí. Para intendente, que es otro factor también a tener en cuenta. Bueno, Ale, lo que nos resta a nosotros es agradecerte siempre la gentileza de invitarnos y de poder compartir con ustedes y también hacerle saber a la gente que cómo se trabaja desde la unidad básica. Muchas gracias a vos, Fer, por estar siempre, por haber cubierto toda la reunión, y desde ya, cualquier cosa, te estoy convocando, te estamos avisando. Gracias. Nuevamente gracias. Gracias a vos.